Quiero hacer una build para comprobar que todo esté bien, porque voy a configurar las GitHub Actions y antes de configurar y que me dé errores, quiero ver los errores aquí, porque si no va a ser más difícil después de depurar. Me cuesta bastante mover las cosas. Al menos el directo parece que va bien, pero bueno, me cuesta mover cosas. ¿Qué tenemos que configurar cuando vayamos a hacer una build? O al menos, ¿qué configuro yo? Tenemos que añadir el nombre de la compañía y el nombre del producto. Sin esto no nos va a dejar hacer una build para Android. Compañía, de momento lo voy a poner de Power Apps. En un futuro ya veremos cómo se llama. El producto va a ser Defender. Ya veremos en un futuro cómo se llama, pero de momento necesitamos esto. Voy a ir a configurar la de Android, que es la que me interesa ahora. La versión, no sé por qué motivo me ha puesto esta, pero quiero una 0.0 o 0.1 para que no me dé problemas. Esto de las versiones se va a ir incrementando automáticamente cuando hagamos una build con las automatizaciones que haremos. Pues estoy trabajando en un Mac, pero es un i7 o el i9, no me acuerdo. Está bien. Debería estar bien. Vale. Cositas para configurar. El icono ahora mismo no nos interesa. La resolución y la presentación ahora mismo no nos interesa tampoco. Sí que me interesa la orientación aquí. Lo queremos en landscape. No sé si right o left. Le voy a poner left y ya veremos. Porque lo vamos a jugar en horizontal. Entonces esto lo dejo ya configurado. No voy a entrar en cada una de las configuraciones, simplemente las que más nos interesan. Por aquí tenemos las APIs de renderizado y lo que va a hacer es que las va a utilizar por orden. Primero intenta utilizar Vulkan. ¿Qué ocurre? Vulkan es bastante nueva y solo los móviles más actuales tendrán esta API. Si no, pasará a utilizar OpenGL 3. Si no, hacia abajo, irá bajando. Habrán plugins, bueno, aquí le podemos añadir más. OpenGL 2. Habrán plugins que incluso nos digan tienes que quitar OpenGL 2 porque ya no es compatible y bueno, cuando esto pase ya volveremos aquí. Pero aquí no voy a configurar nada de momento y me voy a ir aquí. Esto lo tenemos que configurar, si no, no nos va a dejar hacer la build. Esto es de Power Apps. No sé por qué me ha puesto todo este churro. Ah, vale, porque es de la template. Y esto es Base Defender. Base Defender, la versión. Como os digo, la versión se va a ir incrementando cuando hagamos las builds. Y esto es importante. La versión de Android que vamos a utilizar. El nivel mínimo de la API es la versión mínima con la que será compatible. Esto realmente ahora mismo me da un poco igual. A lo mejor en el Android 4 son móviles ya muy viejos y no sé si van a soportar nuestro juego. Por ahora lo voy a poner en el 5, pero cuando empecemos a instalar plugins y librerías, habrán librerías que nos digan la versión mínima con la que funcionamos es esta. Y no te queda otra que subir a esa. De hecho, no sé si la mínima de Firebase es la 6 o la 7 de Android. Lo veremos cuando pase. Para eso es importante mirar la documentación, pero que sepáis que eso está aquí. El target API lo que quiere decir es, bueno, es la API de, es el nivel de la API destino, pero no quiere decir que vaya a excluir a la mínima. O sea, si nosotros ponemos, por ejemplo, la 11, o como yo la voy a dejar en automático, que coja la más alta. Simplemente es que si tu móvil tiene esa versión, va a coger esa versión. Si no, pues se co cogerá otras versiones. Además, ahora en Google, en la Play Store, estamos limitados al Target API, lo subieron de nivel. No me acuerdo a qué nivel lo subieron, pero sé que lo subieron bastante. Pero este es el Target. No quiere decir que si tu móvil está por debajo, se vaya a quedar fuera, porque mientras esté dentro, por encima del mínimo, en tu móvil va a funcionar. ¿Qué más cosas? Esto es importante.
aquí, en lugar de utilizar mono, vamos a utilizar IL2CPP. Esto lo va a transformar en C++. Básicamente es más óptimo y es más difícil también que nos reviente en el código. De momento lo voy a dejar en mono, porque me quiero asegurar que las GitHub Actions funcionan y después lo cambiaremos a CPP. Pero de momento lo voy a dejar en mono, porque ya tuve una experiencia con las GitHub Actions que en cierta versión no funcionaba con CPP y prefiero que primero funcione y después ya empezamos a toquetear cosas. Y después aquí tenemos la API de .NET que vamos a utilizar. Yo le pongo la 4, porque algunas cosas que vayamos a utilizar solo serán compatibles con la 4 y Unity ya es compatible con la 4. Hace años estaba en experimental, pero esto ya es totalmente compatible. Y bueno, por aquí nada más que vaya a cambiar ahora mismo. He hecho un vistazo por encima, pero nada más. Vale, esto lo tenemos. Importante cuando modifiquéis estas cosas, darle a guardar el proyecto, porque esto va a forzar que serialice el archivo, porque a veces no lo serializa. Y con esto lo tenemos configurado. Voy a cambiarme a Android, que lo tenía que haber abierto con Android, culpa mía. Y entonces haremos una build y nos aseguraremos que funciona. Esto lo voy a marcar así. Y simplemente voy a dejar que vaya cambiando. Después estaremos siempre en Android. Esto no lo tendremos que volver a hacer. Ahora que veo esto de Build App Bundle. Google, sabéis que tiene dos formas de trabajar con las APKs de Android. Antes trabajamos con .apk, pero ahora esto ya hace tiempo que esto está cambiando y es .abb, si no me acuerdo, que son los bundles. Ahora Google ha dicho que ya no, a partir de cierta fecha, no sé si es en julio, junio, agosto, no estoy seguro, va a dejar de permitir subir builds sin el bundle. Por lo tanto, en algún momento lo vamos a tener que hacer. Yo hasta ahora no había trabajado con bundle, pero básicamente lo que hace es que tú subes estos archivos a la store de Google. Y lo que haces es que subes varios archivos, subes como el código por un lado, después otros paquetes, y cuando un usuario va a descargarse tu juego, es Google el que ensambla todo esto y se lo da al usuario. Esto le va a permitir que pueda adaptar la build a ciertos dispositivos. Incluso tú podrías subir distintos bundles, uno para funcionar con cierta API gráfica, uno que tenga los gráficos, por ejemplo, en español, otro que tenga gráficos en inglés. Todo esto lo configuras en la Store y entonces es Google quien lo va a empaquetar y se lo va a dar al usuario. Lo iremos viendo, porque esto sí o sí nos va a hacer falta cuando lo subamos. De momento trabajaré con APK, porque es más fácil para conectarlo al móvil y probarlo, pero en un futuro sí o sí vamos a tener que cambiar esto. Vale, me paso por el chat. Para proyectos multiplataformas, ¿prefieres tener un repositorio y un proyecto por cada plataforma o prefieres hacer los scripts más largos usando instrucciones de precompilado? Prefiero utilizar inyección de dependencias. ¿Qué quiero decir? En lugar de tener un archivo enorme con la versión para Android y la versión para iOS, tengo un archivo con la versión para Android, otro archivo con la versión para iOS, los dos cumplen una interfaz. Y el consumidor simplemente va a utilizar la interfaz. Entonces lo que tendremos es un installer que le dirá utiliza la versión de Android o utiliza la versión de iOS. Esto es algo que lo vamos a ver en el proyecto, porque habrán casos que lo tengamos que hacer. Sí que para cosas más pequeñitas, a lo mejor una función, pues para esto no me caliento tanto la cabeza. Pero para cosas muy grandes, sí, no voy a tener dos archivos duplicados haciendo la misma lógica. O sea, no voy a tener un archivo enorme teniendo la lógica dos veces por cada plataforma. Prefiero tener dos archivos, cada uno con su lógica y archivos más pequeños. De hecho, con los assemblies podríamos hacer que un archivo solo esté disponible para ciertas plataformas. Esto es algo que nos permite configurar los assemblies. Y no tendríamos, por ejemplo, que ir configurando las directivas de precompilador. Solo con assemblies lo podemos hacer. Vale, a ver si termina esto y haremos la build.
Mientras esto va tirando, os voy a ir explicando las GitHub Actions, porque vamos a tener que configurar algunas cositas en Git.